¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nada, como muchos saben, las personas que me siguen hace mucho, mucho tiempo, saben cuál es mi fecha de nacimiento y qué día cumplo años. Bueno, para las personas que me siguen aquí en Facebook, que muchas personas se acordaron, yo cumplo años el 17 de julio, o sea, los cumplí hace una semana. Y quería agradecer a todas las personas que se acordaron de mi cumpleaños, me publicaron en la biografía, deseándome feliz cumpleaños y todo eso. Y muchas personas se sorprenden porque no saben cuántos años en realidad yo tengo. Bueno, les voy a hacer una confesión. Cumplí, es bueno, ya llegué oficialmente al tercer piso. Significa que ya cumplí 30 años. Sí, muchas personas piensan que es mentira, pero es real, cumplí 30 años, chicos. Son 30 años, son 3 décadas y bueno, pero bien vividas, gracias a Dios. Y les quiero agradecer a todas las personas que se acordaron de mi cumpleaños. Muchas gracias por siempre tenerme presente. Pero bueno, ese no es el tema del video. El tema del video es que les quería contar porque muchas personas me preguntan: oye, Anthony, ¿dónde tú vives no están tus cuatro perritos con los que se te veía antes en los videos? Bueno, chicos, como ustedes saben, lastimosamente yo ya no estoy con mi expareja, que ya ustedes las conocen, que es Mayita. Y en el lugar donde yo vivo, lastimosamente, no me dejan tener tantos perritos. Ustedes saben, cosas de que cuidan la casa, etcétera, y bla, 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 bla. Entonces, los perritos se quedaron con Mayra y yo no los he visto por un buen tiempo. Los Entonces, quiero ver y bueno, voy a aprovechar ahora que Mayra está en el exterior por un tiempo y puedo ir a verlos tranquilamente. Digo tranquilamente, no es porque Mayra no me los deje ver, simplemente es porque ustedes saben, para evitar así como que cualquier cosa de problemas o roce o lo que sea, aunque nos llevamos muy bien. Entonces voy a aprovechar que ella está de viaje para ir a visitarlos más seguido y verlos y todo eso. Y nada, vamos a ver la reacción de ellos, cómo se ponen al verme después de un buen tiempo. Espero que se contenten y se alegren y no me hayan olvidado. dale, que pase, dale, que pase. ¿A todos? Sí. ¡Hola, mami! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sit, 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 Noah, váyase. Naya, sit. Nala, sit. Scrappy, ya está sentadito. ¿Sí? A ver, Noah. Mira cómo va sentada Naya. 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 Naya, mírame, ve. Aquí está mi Nala, mi niña. Y no, al bullicioso. Nala. Chao. Chao. Y bueno, chicos, ya llegué a mi casa, ya dejé a los perritos en la casa. Tuve que llevar al veterinario a Naya porque me dijeron que estaba un poquito mal, pero está todo bien, gracias a Dios. Y nada, yo sé que muchas personas me van a decir: oye, pero Anthony, por lo menos llévatelos un día a tus perros, que un día no va a pasar nada en la casa donde vives. Sí, yo sé, ya lo intenté una vez, pero los perritos están acostumbrados a estar juntos todos y nos enseñan, se ponen a llorar toda la madrugada, entonces hacen bulla y los vecinos van a molestar y ellos quieren estar juntos todo el tiempo en la casa donde vive Mayra y son más apegados en el aspecto de vivir con Mayra. Pero bueno, ya los voy a ver más seguido. Y así que nada, quiero darle un consejo a todos ustedes: cuiden mucho a sus animalitos, respétenlos y ámenlos muchísimo. Y nada, y nuevamente gracias a todas las personas que se acordaron de mi cumpleaños, los quiero mucho.
30 años cumplí.